Today we begin to hear a series of recommendations for Jesus on being prepared. Being prepared, as the saying goes, be prepared to meet the Lord. Be ready. And he tells us that we must be ready, and he tells us how we must be ready. Being ready to meet the Lord, it has nothing to do with passively waiting to meet him and waiting for his coming, but it is actively waiting for him. Awake, be your lamps lit, he says, and he girded with the servant's mantle or the servant's attired. So this makes reference to being prepared, doing something, not just passively sitting and waiting. So there are many ways in which we meet our Lord. The ultimate way is when we meet him face to face, when he calls us to his presence. But also we must be ready to meet him, not only when he calls us to his presence, but also when he comes to meet us in our daily activities, in our routines, in our chores, everything that we do. How are we encountering the Lord? So just spend some time reflecting and bringing awareness to ourselves to how we are prepared to meet the Lord, not only when he calls us to his presence, but in the daily routines, in the daily chores that we carry out as we go about our days. Hoy comenzamos a escuchar en la liturgia una serie de recomendaciones que Jesús nos va a estar haciendo acerca de estar listos, estar preparados para encontrarnos con Él, para reconocerlo y para que Él nos reconozca. Hoy nos dice que estemos listos con la lámpara encendida y la túnica puesta, o en la traducción se pierde un poco el sentido, pero lo explica él mismo, dice, como siervos que están esperando el regreso de su amo de una boda. ¿Por qué de una boda? Porque en tiempos de Jesús no había todas las actividades que ofrece la sociedad moderna y la gente se recogía en sus casas después de su trabajo, normalmente, sabían a qué hora llegaban y se recogía temprano a sus casas. Ojalá que fuera así todavía, ¿verdad? Pero cuando había boda, no se sabía. No se sabía a qué hora llegaba, no sabían cómo se llegaba, porque era una boda, era una celebración. Y la boda era la única ocasión en la que se congregaba la comunidad, la sociedad, en la que no sabían a qué hora iban a regresar, a celebrar, festejar, podemos imaginarlo. Entonces, por eso Jesús dice, como cuando viene su patrón de una boda, ¿a qué horas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe a qué hora venga de la boda? Entonces, estar listos para abrirle inmediatamente en cuanto llame a la puerta. Esa es la actitud de espera del cristiano
de espera de, del Señor, para encontrarnos con el Señor. El encuentro con el Señor, el último y máximo de los encuentros, es cuando nos llame a su presencia, ya sea que nos llame al morir o que su regreso en gloria. El encuentro con el Señor cara a cara en ese juicio particular al que vamos a estar sometidos cuando nos llame el Señor a su presencia. Estar listos para ese encuentro. De vez en cuando vale la pena hacer un ejercicio espiritual, decirnos, si ahorita me llama el Señor, ahorita estoy listo, ¿verdad? Hacer ese ejercicio espiritual y estar preparados. Si estar hoy, primero que nada, en estado de gracia. Segundo, si mis cosas están ordenadas. Ya está pagado mi funeral, ya está pagado en dónde voy a estar enterrado, ya están el testamento vital que tengo que escribir, decir si quiero que me conecten o no me conecten, si quiero que me den respiración artificial o no, si quiero que me resuciten o no me resuciten. O sea, todas esas indicaciones ya están, todas esas por escrito, ya están todas esas hechas ante un notario. Mis deudas, ya está todo en orden, ¿qué va a pasar con mis deudas, mis cosas que voy a dejar, mis trapitos o lo que sea, ¿no? No necesariamente tenemos que tener casas o… Entonces, hacer ese ejercicio espiritual, estar preparados. Pero también Jesús nos dice, estén preparados como siervos esperando al Señor. Entonces, la espera a encontrarnos con el Señor no es una espera pasiva, de estar sentados, ay, pues ya que me lleve, cuando quiera, aquí estoy. No, dice, con la lámpara encendida y la túnica puesta, el delantal puesto, sirviendo, activamente, haciendo lo que Él nos pide que hagamos, ¿verdad? Estar vigilantes de las necesidades de los demás, ayudando, viviendo las obras de caridad, practicando la justicia, etc. Esa es la otra forma de estar preparados. No nada más mis cosas están todo en orden, sino también estoy haciendo lo que el Señor espera de mí, ¿verdad? Nos dice, dichoso aquel siervo a quien su Señor llega y lo encuentra listo. Listo con sus cosas, listo en estado de gracia y listo activamente sirviendo y como un siervo de los demás, porque el Señor mismo dice, le dirá, ven a la mesa a gozar del banquete, ¿no? Entonces, pidámosle al Señor que nos conceda por manos de María Santísima, nuestra Madre, y por su intercesión, prepararnos lo mejor posible, lo más posible, para encontrarnos con el Señor y que nos encuentre cuando nos llame a su presencia, listos, con la túnica puesta y la lámpara encendida, para que nos invite a la mesa del banquete celestial. Amén.